Las experiencias comunitarias en la voz de Danixa Suárez. Hablemos de condominio. Hoy conversaremos sobre algunas experiencias vecinales. Siempre estamos atentos a las buenas iniciativas que se presentan en la vida condominial. Hoy conversaremos un poco de tres casos puntuales de buenas prácticas de convivencia que nos hacen sentir orgullosos del aprendizaje adquirido en estos años de contingencia por parte de los vecinos. En primer lugar tenemos los vecinos verdes. Un voluntario y vecino del sector inicia su testimonio con la frase: ¿qué clase de hombre sería si no trato de mejorar el sitio donde estoy? Se trata de Jesús Malavé, quien estaba listo a las 9 de la mañana para iniciar su participación en lo que sería la segunda jornada de arborización de la montaña adyacente a su urbanismo, organizada por un grupo de vecinos sensibles al medio ambiente llamado Pro Ambiente, de la urbanización Campo Claro, al sur de la ciudad de Mérida, con el ingeniero forestal Gerardo Pineda a la cabeza. El propósito es la recuperación de la vegetación de este bosque, que se ha perdido en un 30% debido a los incendios forestales que se suceden cada año, mejorando así su propia seguridad, manteniendo estable el terreno al evitar deslizamientos en la montaña que ponen en peligro las vidas y los bienes, mejorar la estética y el ambiente del lugar e impedir la construcción de viviendas en sitios inestables y de riesgo. El proyecto vecinal ha sembrado con voluntarios y el Cuerpo Civil de Guardaparques de Mérida más de 400 arbolitos de especies nativas, entre guayacanes, que es el araguaná y andino, bucares, cedros, apamates, entre otros, donados por Imparques. Estas especies en unos 7 años deben estar en plena floración, ofreciendo un maravilloso espectáculo de color. A largo plazo, estos vecinos esperan tener caminerías a maneras de senderos de interpretación en el bosque para la visualización de aves y la ecología del lugar. ¿Se imaginan ustedes que cada comunidad abordara sus zonas verdes de esta manera? Allí se los dejo. Un segundo ejemplo son las mascotas y el espacio. En vista de las peleas entre los canes, cada vez que eran bajados por sus dueños a las zonas verdes, los vecinos de la residencia Rosa E. en Mérida tienen un grupo de WhatsApp pro mascotas. Allí, cada dueño de mascota anuncia cuándo bajará con su perro para poder soltarlo con libertad y que éste pueda correr en las áreas verdes sin pelear con los otros. De la misma manera, anuncian por el grupo del WhatsApp el retorno al apartamento y así el espacio queda libre para otro perrito. El grupo también es usado para otras informaciones referentes a las mascotas, como fumigaciones, jornadas, etc. Y sobre todo recuerdan la necesidad de recolectar los excrementos, entre otras cositas. Esta iniciativa ha permitido que los animalitos tengan su espacio de disfrute, liberen el estrés y corran a sus anchas. El tercero y último caso es uno de COVID vecinal en Valencia, con la familia de Yanira, que contactó a los vecinos para informarles que su mamá tenía COVID. La tratarían en su apartamento, así que todos montaron un plan de contingencia que incluyó la desinfección del edificio. El apartamento tenía su tratamiento y normas de seguridad, y todos ayudaron y apoyaron. Fueron solidarios, y ningún otro caso se reportó en la comunidad. Es decir, las medidas que tomaron funcionaron para todos. Yanira nos explica como aprendizaje adquirido que es fundamental no tener miedo y no ocultar la enfermedad, al contrario, avisar, ayudarse los unos a los otros sin juzgar, porque no sabemos cuándo te tocará a ti. Atrás quedaron aquellos tiempos de ocultismo. Es necesario comunicar para prevenir y ayudar en lo que sea necesario. Esta enfermedad llegó y estará mucho tiempo entre nosotros, porque todos somos vulnerables. Un saludo, fue Danixa Suárez en Hablemos de Condominio. ¿Quieres más detalles o enviar una duda a los expertos de este programa? Escríbenos desde el portal www.micondominio.com.